Estaba yo viendo, no sé si sea cierto, que hasta un panista sacó un Twitter culpando a Claudio X González. Sí, que burlándose de que iba a ir ahora ya a Estados Unidos asesor, ¿no? Claudio X González. Pues la verdad, él debería de informar y de rendir cuentas, sobre todo, ¿qué hicieron con tanto dinero que recibieron? Que dé a conocer quiénes fueron los que aportaron. Pues hablamos de que la democracia tiene que ver con la transparencia. ¿Quiénes aportaron tanto dinero? ¿En qué usaron todo ese dinero? Porque todavía siguen manipulando en las redes sociales, y es dinero de esta fundación de Claudio X González. Todavía manejan los bots y las cuentas automatizadas para la guerra sucia, personajes que no existen, que están en las redes sociales, que son seudónimos o anónimos y se dedican únicamente a estar atacándonos. Y todo eso cuesta mucho dinero porque son bots. Entonces sí se debería de informar. Además, si es dinero que llega del extranjero, con más razón. Pero de todas maneras ya van a ir cambiando. Yo eso es lo que espero. Y hasta ahora muy bien, porque no ha pasado a mayores. Hemos llevado a cabo la transformación de manera pacífica. Ya nada más es un asunto de estado emocional ya. Que ya que se serenen, que se tranquilicen. A ver, pongan ahí la canción esa de Ya superan, ¿cómo es? Ya nos vamos a desayunar con eso. A ver, ¿cómo es esa? Es la de Firme, ¿verdad? Grupo Firme, a ver, tiene tiempo que no la escuchamos. Y se portan muy bien también los del Grupo Firme. Va, pero es que